Estamos a pocos metros de lo que es la Y, una de las ingresos a la ciudad de Concordia. En este caso, estamos sobre la Ruta Nacional 14, donde un automóvil se incendió por completo. El automóvil venía transitando por la autovía cuando un desperfecto eléctrico hizo de que bajaran y comenzó a prenderse fuego, pero esto no impidió a que sus ocupantes pudieran retirar todos los elementos que estaban en el interior hasta que comenzó a prenderse fuego prácticamente el 100% del vehículo. Se trata de un Volkswagen Polo que ustedes van a poder observar la parte de los vidrios que están completamente derretidos. Según lo que nos manifestaban, el problema se suscitó en la electricidad del automóvil. El automóvil venía encendido, el aire acondicionado. Esto seguramente será cuestión de peritaje por parte de bomberos que realizarán el peritaje correspondiente. Mientras tanto, aquí en este lugar se encuentra personal de del peaje de Caminos del Río Uruguay, también personal de Gendarmería, también personal de la Policía de Entre Ríos, pero ya sus ocupantes, los pasajeros que transitaban en este vehículo, ya se retiraron por una precaución, lo trasladaron hacia el hospital Mas Bernat, pero según lo que nos confirmaban las personas antes de retirarse, ya nadie resultó con ninguna lesión, solamente daños materiales importantes de este Volkswagen Polo que se incendió en su totalidad aquí cuando venía circulando por la Ruta Nacional 14, aquí a la vera, donde ha quedado a muy pocos metros de la Y.